La Secretaría de Educación Pública precisó que el 98% de las escuelas de educación básica en el país trabaja de manera regular, inclusive en Oaxaca, donde desde la semana pasada hay clases en más del 90% de los planteles. De acuerdo con reportes de las autoridades educativas locales, los paros están concentrados en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, por lo que la Secretaría ratifica que los maestros que suspendieron labores serán sancionados en los términos que marca la ley y se esperan los reportes de las autoridades locales para aplicar los descuentos en la nómina magisterial.